Hello guys. Hello, hello. Can you listen to me? Hello? Yes, the sound is ready. Thank you so much, Salvador. Well guys, welcome to our session number 13. It's our last week and I really hope you guys are ready to learn new stuff, new vocabulary, and this is our final week, which means that we need to be working on section number 5, okay? So welcome, and I would like to start this session by asking if you have any question in regards the platform. Any, I don't know, maybe exercise that you might have had problems when solving it that you want to check with me or with the whole class. Any specific exercise, guys? Or are we doing good so far? I'm gonna give you 2 minutes for you to maybe try to recall any specific structure or exercise on the platform which you might have had problems when solving it. Si alguien tiene alguna pregunta de algún ejercicio en específico de la plataforma y quiere que lo revisemos, okay, we can do that before we start class. No questions? Okay. Let's see. No teacher, says Dayana. All right, guys. Well, I'm glad it's Monday, guys. It's Monday, and I know it's the start of the week. Then we need to think positively. Sometimes lives give us these challenges in which we might feel tired, but then, you know, it's part of life. And I really hope you have had a great day in the start of the week. I had this pending assignment from previous class, and I said that I was going to give you some time for you to share with me, right? And I don't know if you would like to read or would like to share the screen. I remember some of you did it. I remember Gilbert. I remember, I don't know if it was Ruth or Olivia. I don't remember exactly who did. Who was presented about Cheyenne and about this guy from what was this guy? Very common, very famous one, Linkin Park, I think. I don't remember exactly. Well, but then who wants to share now ideas about your favorite singer or actor or actress or any famous person? We are 20 people connected, guys, and please take the time for you to do it. It's totally fine. Hello, Jacqueline. How are you? Hello, I'm fine. Nice to hear that new look. Yes, pero solo por ahora. Ah, a special day. Mm-hmm. No. No, just from time to time, it's good to have a look change. I think I'm gonna dye my hair, me lo voy a pintar de amarillo, algo de... Como soy todo... De colorar. Como soy todo negro. Que... Okay, right. But your hair is curly, right? You have a curly hair. Am I right? Yes, my hair is curly. Curly, but now you have it straight. Okay, that's good to have, you know, a look change. Hey Franklin, how are you doing? Ya apagó la cámara, bien rapidito se esconden, además. ¿Quién es de aquí? I know. Fíjense que una manera de estar presente y de mandarse un poquito a exigirse es tener la cámara encendida, porque si no, tiran el sofá y, fla, y de repente ya está bien, ya no quiere participar, no se involucra. Si usted tiene activa la cámara, se está como de cierta manera como obligando un poquito a estar atento, porque no se ve cuando está ahí, Norin, que ya quiere dormir, ¿verdad? Entonces yo creo que es parte del esfuerzo y el compromiso que usted hace con usted mismo,
¿Ok? Porque usted sabe. No me si su cámara no funciona, pues es entendible, ¿right? Pero si le funciona, es porque usted sabe de que no se ha bañado, entonces, o se acaba de despertar. Pues la verdad, está bien, hay problemas. Esa es una familia, se llama la familia inglés en línea, Insaf Work. Miren, hasta pre-intermedio one, pre-intermedio. Bueno, chicos, entonces, we start. En serio, quiero volunteers que me ayuden. Que no tengan miedo a compartir, ya que tuvieron almost the weekend. You can share with me. Ya, por lo menos leyeron su favorite singer. Lástima que aquí no podemos poner canciones porque nos van a bloquear. Si no, pondríamos alguna, sería interesante. Así que, share with me. Photos and information. Who wants it? Uh-huh. Good evening, David. Let's see. I have like 5 minutes for participants to share. Cuando yo estaba aprendiendo inglés. Share what, teacher? Yo era el primero que quería participar y aunque me equivocara. En serio. Ah, David, estamos compartiendo lo que quedó pendiente. Algunos lo hicieron, algunos ya lo hicieron, la mayoría no lo ha hecho. Lo del cantante, ¿verdad? Exactly. No problem, Gilbert. I see. Thanks for explaining, you know, the situation, which is really good on your end. All right, let's see. Come on, estamos 22 plus me 23. O sea que ni siquiera el 5% o quizás el 5% ya comparte los demás. Ahí están calladitos. Mejor si no me preguntan. No, come on, get out of your comfort zone and start speaking the language, guys. Teacher, in my case, I made the homework, but in my cell phone. Yeah, you can still try to share from your cell phone if it's possible. I remember David had the same question last time, and then somebody explained to him how this is possible to be done. Nobody will do it. Okay. Y no quiero elegir a nadie, fíjense, porque esta vez va a ser voluntarily. Es que se me olvidó, no lo hice. Come on, hay que anotarlo. Y por ahí un papelito. Didn't do it. Okay, let's do something. Send me on the chat if you did this part. If you did it, say yes. If you didn't do it, say no. I want to see. And be honest. Be honest. It's okay to be honest. If you forgot it, if you didn't practice it, if you didn't continue to look for more information, Olivia, yes. Franklin, yes. Okay. We have 2 people. Diana, 3 people. Professor, yo... El viernes no me pude conectar y le envié un mensaje a usted que cuál era la tarea que había quedado, pero no me dijeron nada. ¿Al chat lo mandó al grupo? Sí, también. ¿O a mí lo mandó? Sí, también a usted le mandé un mensaje, pero quiero que me explique cuál era la tarea. Gracias por preguntar, Carla. Me voy a revisar, Carla. Fíjese que ahí se me disculpo porque la verdad que en mi WhatsApp a veces si... Sí, entiendo. Sí, quiero ver. Ya le voy a explicar. Muy probable que sí. Sí, lamentablemente ahorita tengo 98 mensajes sin leer. Y que, sí, miren, tengo un par de grupos ahí de high school y tengo así saturado. Sí. Entonces, la verdad es que me disculpo, pero vamos a explicar la tarea. Que me explique. Sí,
La tarea consiste en, le voy a mostrar el ejemplo que le brindamos para que sí, mañana a lo mejor nos puede compartir, which is okay. Miren, leímos sobre Christina Aguilera y la estuvimos presentando. Decíamos, so far, she's has multiple hit singles, y luego decíamos, and she is Christina Aguilera. Y luego que presentamos a Christina Aguilera, leíamos información de ella, así como los aspectos más relevantes que ella había tenido, ¿verdad? En su vida, en su carrera. Entonces, oh, después la tarea fue buscar el suyo, su artista favorito, y hablarnos de él o ella, destacando aquellos puntos más relevantes. Aquí la Cristina Aguilera nos presenta quizás una idea por año, ¿verdad? Entonces, y los compañeros, oh, algunos presentaron, eso era como buscar a alguien y tener una imagen y compartirla pantalla y mostrar quién era. Ese era el reto que, oh, tuvieron. Así que si usted lo quiere hacer y mañana nos recuerda, le damos chance para que nos comparta. Lea sobre esa persona. Okay. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando usted investiga, lee, también aprende cosas nuevas. Quizás quien ni sabía de su artista de repente. Okay. O vocabulario nuevo, which is we never stop, okay, learning. Así que esa es la asignación. Franklin dice, my homework is so short. Es cortito. Jacqueline. Puedo presentar la tarea mañana. Es que igual el jueves tenía la conexión bien inestable y no pude escuchar bien ni recibir bien la clase. Vaya, Kelly, I understand. Vaya, mañana entonces voy a estar pendiente para que ustedes presenten. La verdad que tómenselo como un reto y traten de, piensen, mañana yo voy a ser el presentador o la presentadora. Voy a dar mi clase, le voy a hablar de mi favorito. Fíjense que el nivel... Y se puede ser de un actor también, un favorito, sí, que tengamos. Sí, sí, me parece bien. El nivel, sí, usted lo pone. Si usted mañana prepara presentaciones, lo hace bien bonito, ¿verdad? Ese es usted. Es como usted hace las cosas que también las quiere hacer, ¿verdad? Como ha tenido tiempo. It's up to you. Pero quizás alguien simplemente diga, no, no lo voy a hacer ya. Todo quedó, ¿verdad? Cada quien le pone el límite, ¿verdad? Las cosas. Vaya. Sí, en esos casos, Diana, pues entiendo, hay que también hacer uso de la tecnología para consultar la pronunciación, algún amigo, alguna persona, o si no, aquí en clase puede tener listas las palabras y nos dice, y de repente pues le podemos ayudar antes de decirlo, nos dice cuáles son y lo revisamos. Así que eso podemos hacer. Bueno, guys. Franklin, teacher, perdón. Uh-huh. Teacher, perdón. Pero entonces quizás yo no comprendí muy bien la tarea. Porque yo lo que comprendí fue de que, porque como algunos no pasamos, ¿verdad? A decir, nosotros hicimos la tarea de un artista, del artista, ¿verdad? Que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Y lo íbamos a dialogar con el compañero, ¿verdad? Entonces, usted, no me acuerdo si usted seleccionó o no, parece que fue este voluntario el que lo dijera, que fueron como dos o tres parejas, ¿verdad? Que lo dijeron. Entonces, en este caso, yo había hecho el artista a quien yo iba, de quien yo iba a hablar. No sé si algo más íbamos a decir acerca de él. No, o sea, yo hice eso, ¿verdad? Lo que, por decirlo así, lo más relevante del artista. Pero, no sé, me acabo de confundir un poco, como que era algo más que teníamos que hacer aparte de eso. Fíjense, Gustavo, que usted tiene toda la razón. Fue lo que dijimos en ese momento. Lo último que yo agregué fue, bueno, chicos, como algunos no compartieron, el lunes van a tener más tiempo, el lunes va a ser, les dije, mucho mejor y le van a poner más queso y aguacate a esto. Así fue lo que dije. Entonces, por eso es que yo esperaba ahora de que los que van a presentar vinieran como más listos, ¿verdad? Como que más, porque en ese momento fue como un poquito más rápido. Eso es todo, la verdad. Eso fue lo que pasó. No, I don't mean to confuse you, no quiero confundirle. Sí, no, pero... yo ahí sí, ahí no, no, quizás no, en ese momentito quizás no me conecté bien, quizás. Pero sí, o sea, yo tengo poco, ¿verdad? Pero ahí está. Ok, entonces, si nos comparte, sería pues genial. ¿De acuerdo? Yo recuerdo que Ruth fue la que nos habló de Chayanne y cuando nos quedamos, ¿verdad? Al final. Sí, ok. Correcto. Well, do it, please, Gustavo. Okay, I'm talking about the of Britney Jean Spears, born December 2, 1981. It's an American singer,
songwriter and dancer. She's credited with influencing the revival of teen pop during the late 1980s and early, no sé cómo dice 2005. Ah, no, 2000. 2000 is 2000. Ok. Le mencionaban. '80s and early 2000, for which she's referring to as the princess of pop. Only that, teacher. Nice, you know, that's the idea. That's the idea. The only thing que le faltó es decir como que nos fuera pues mostrar una imagen, ¿verdad? Aunque todos conocemos la cantante, pero es como you doing your presentation, right? But that was good. Actually, it was really understandable. Para decir dos, en el caso de las fechas decimos second. Ahí usamos como un recordatorio para todos, usamos los números ordinales para las fechas. First, second, third. No decimos one, no decimos uno, decimos three, decimos first, second, third, fourth, fifth. Números ordinales. Ese es un reminder nada más. Y lo otro, es los años, si es una fecha, usted lo leyó muy bien, ¿va? Dijo, lo que dijo 1981, dijo 1981, porque ya los 2000, si fuera 2000, es 2000, así. Pero si es 2000, 2002, por ejemplo, puede decir 2002, o puede decir, agarra dos en dos, perdón. 2002 o 2002, que es un poquito más largo, pero así se podría leer. Bueno, entonces, guys, thank you so much. Los que ya presentaron, excelente. Es Albert, Frank, los que quieran presentar mañana, voy a dejar unos minutos para que lo puedan hacer. Porque vamos a iniciar con el tema de ahora, de una vez. El tema de ahora, bueno, ahora que ya están la mayoría, comentarles. Yo creo que recibieron un correo, un recordatorio sobre la importancia de completar los ejercicios en la plataforma. Recuerden de que esta semana es la última y deben tener completo todo, incluyendo el examen final. Así que a los que ya están ahí finalizando, excelente. Los que no, pues tienen esta semana para ponerse al día. Le entiendo perfectamente que a veces andamos bien ocupados. Lo digo porque también me pasa lo mismo, pero tenemos que organizar un rato. Es un esfuerzo que se está haciendo y pues hay que hacerlo valorar y valer. Así que la plataforma es 24/7, chicos. Así que yo tengo una duda respecto a eso. Acá, aunque esta sea la última semana, pero ¿cómo esto va a continuar? Porque a mí me han estado llegando unos correos que son como para que me inscriba a un cierto nivel o algo así, pero no sé si tienen algo que ver, porque los correos que me caen es más bien como que yo pedí información para inscribirme y me los están mandando para decirme cómo inscribirme. Así parecen los correos, pero no sé si tendrán algo que ver o qué proceso es el que tenemos que hacer para continuar. Le voy a responder de acuerdo a lo que yo he observado, porque fíjense que si le dicen cómo inscribirse, usted ya no está en esos pasos, usted ya está en continuidad. Incluso a mí me caen correos que me inscriba a clases de inglés con ellos, a veces quizás por publicidad o por procesos, quizás nos incluyen en alguna base de datos y nos mandan correos, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que algunos correos sí son para usted, otros seguramente son generales. Entonces, no todos los correos van a ser o aplican para cada caso. De lo que sí estoy seguro es que siempre antes de que termine el curso, les piden que se inscriban al siguiente nivel o al curso habilitado para ustedes. Y si hay examen de ubicación también, esto se coordina, chicos, a través de los números de Instafor. Aparecen números, no sé si tienen algún correo que les haya mandado el coordinador o la persona encargada del curso, con ella pueden consultar. Yo puedo hacer la consulta también, le puedo preguntar, y pues el que esté interesado en alguna información, por ejemplo, como la que quiere Franklin, me manda sus datos y yo los paso a ellos para ver qué proceso le van a ofrecer. Y el caso de inscripción a un curso siguiente, siempre hay. Porque yo hubo un tiempo de que, bueno, yo con Instafor, este es mi segundo año que estoy trabajando, y el año pasado todo el tiempo, ¿verdad? Digamos de un nivel al siguiente nivel, así se iba avanzando. Entonces, más bien,
No sé si alguien ya logró inscribirse en el siguiente nivel o que les han dicho, porque al momento no me han dicho nada. Sí, yo ya me inscribí y enviaron correo a un señor Hudson Bautista y también al WhatsApp. Estuvieron mandando información al WhatsApp con los formularios que había que volver a llenar, escanearlos y enviarlos. Entonces, a mí por los dos medios me lo han enviado, en WhatsApp y en el correo. ¿Y es para el siguiente nivel, Olivia? Y es para el siguiente nivel, sí. Eso es lo que tienen que hacer todos para continuar al siguiente nivel. Usted no vaya pensando que lo voy a reprobar, ¿verdad? Su misión es completar el 80% para ser elegible para el siguiente nivel. Por eso que ellos insisten mucho en el 80%. Ajá. Teacher, un recordatorio también para los compañeros. Y un consejo al mismo tiempo. En mi caso personal, no me aceptaban la misma ficha anterior, sino que hay que volverla a llenar, ¿verdad? Eso es bien importante, que tiene que llevar fecha actualizada la ficha, al menos la número 3, que es la del final. Y es la misma, sí, el mismo formato. Y es el mismo formato. Correcto. Y bien importante no dejar de llenar la ficha en línea. Y anexar también el TUI y el NIT ampliados que pide al final de la ficha. Pero media vez usted ya lo tenga en PDF desde la vez anterior, sí le sirve el mismo. Sí. Solamente. Karen Murillo es la que me envió a mí el WhatsApp de soporte. De hecho, ahorita que dijeron eso de WhatsApp, estuve buscando porque yo tengo demasiados chats de WhatsApp. Entonces acabo de ver de que me mandaron un WhatsApp como para instrucciones de continuar con este proceso. Pero estaba leyéndolo bien y dice aquí que la fecha límite de inscripción es el 7 de febrero, o sea, hoy. ¿Hay algún problema? Ajá, ¿habrá problemas que lo hagan esta semana? Porque yo casi no he tenido tiempo de nada. En el correo pusieron que era el 13. En el WhatsApp venía para el 7, pero el correo dice 13. Envió el señor Hudson. Ok, sí, porque correo ya busqué y no tengo ninguno. Solamente tengo ese chat de WhatsApp. Pero bueno, pero si le aparece que es hasta el 13, esa tiene que ser la fecha. Sí, es que cuando se llena la inscripción por medio en línea, de ahí te envían que hasta el 13 es el último día. Pero es de hacerlo luego, ¿verdad? Ok, gracias. Qué bueno que tengan todavía unos días. Porque una observación, sí. Teacher, perdón, una pregunta. Es inglés preintermedio 1 el que llevamos, ¿verdad? Sí, preintermedio 1. ¿Es EPA? Es el que estamos a punto de finalizar, preintermedio 1. Inglés preintermedio módulo 1, entonces es inglés preintermedio módulo 2. Módulo 2, vamos a escribir, sí. Ok, perfecto, gracias. Es una observación, en la ficha hay que llenarla con la pizarra azul. Okay. Porque en el correo que me mandaron, sí decía, con la pizarra azul. Okay. Sí, porque para que se vea que es original, ¿verdad? No es una copia. Okay. En cada módulo van pidiendo diferentes colores y hasta la firma de tener cuidado. O sea, yo como estoy desde el primer módulo, se supone que son como 15 módulos. Entonces, en cada módulo se va llenando la ficha. Y le van pidiendo a uno hasta esto, el color de este del lapicero, qué página firmar, ¿no? Para que no le vayan a llenar de nuevo, ¿verdad? Sí, definitivamente. Gracias, Luis. Me lo mandaron. Bueno. Me imagino. La verdad que gracias por su tiempo. Considero de que si ustedes que son los que viven esa experiencia de llenar el formulario, son los que tienen más experiencia, valga la redundancia, y son los que pueden compartir con sus compañeros, porque yo no he llenado ese formulario, chicos, pero sí puedo investigarles, por supuesto, o tratar de orientar de acuerdo a lo que me digan. Sin embargo, Jason, como lo expresaba Olivia, es nuestro, como digamos, el asesor, el que está pendiente de todo, incluso está de nosotros con los cursos.
Entonces creo que Jason nos puede ayudar, o Jimmy también, que son los dos que están ahí pendientes, mandando correos a cada rato, con el fin de ayudar para que el proceso sea más efectivo o algún recordatorio necesario. Bueno, chicos, gracias por el espacio. Considero que es saludable hacer ese tipo de preguntas. Now we're going to go back to the class, okay? This is session 13. Tell me about your family. Esa pregunta dice muchísimo, okay? Y yo la puedo responder simplemente diciendo algo sencillo o me puedo expandir. Solo con la pregunta podríamos pasar hablando quizás toda la hora de la clase. Entonces no lo vamos a hacer porque hay mucha información más que revisar, pero sí quiero darles, I want to give you at least 5 minutes para que usted me escriba ahorita un texto cortito about your family. Okay, think about if you're a father, maybe your children, your husband or wife. If you're not a father, maybe you can talk about your father or mother or brothers, and maybe say anything about them, like occupations, age, I don't know, hobbies or anything important or that you can share. So take 5 minutes and start writing ideas about your family. So tell me about it. Cuénteme de su familia. No me hagas así que tienen pista, yo sé que ya tienen, ¿verdad? Pero que le voy a poner renta. Mejor hablen de otras cosas. Hablen de cosas más, no tan personales. That's the point, okay? 5 minutes. Start right now, please. Or less. If you finish, Pastor, please let me know. Okay, let's take 2 more minutes, please.
All right, I can see there's one message. Okay, guys, for this activity, I would love to hear you speaking English, which means that if you can not only write it, but also say, like, if you can express it, that'll be great. Clara, you already sent your. ¿Le parece, Clara, si nos comparte también de manera verbal lo que nos acaba de compartir, please, en el chat? Solo no nos puede leer. Trate de leerlo. Tenemos, creo que tenemos a alguien más. Ah, ok, entiendo. Bueno, entonces, David nos va a compartir. Go, David. Ok, teacher. Tell me about your family. Ok, my family is small. We are four. And my mom, my dad, my sister. My mom is a retired nurse. My dad sells funeral service. And my sister is a psychologist. And she is an study other things. And we get along really good in my family. Only that is. I like it. Nice to hear that. So you are, your mother is a nurse. Even though she's retired, she is a nurse. That's really cool. And so in case you feel like sad, you have your sister to keep you at therapy. Come on, David, cheer up. Because having a psychologist in this family, I think this is a good, it's great. That's nice. And thank you so much for sharing. Let's keep listening to more ideas. Guys, anybody else? Honestly, I would love everybody to share. Me gustaría que todos lo hagan, todos compartieran, ¿ok? Let's see, ya Olivia mandó parte de su información. Así que como somos 25, voy a hacer lo que siempre hago, porque si no se quedan muchos sin participar. Gustavo, van a ir en ese momento todos a compartir con sus compañeros y luego regresan y elegimos un par para que nos hablen, ¿ok? Ya les voy a dar 3 minutos aproximadamente y comparten. Abran sus cámaras si gustan y en grupos ahí pequeñitos y luego tomen turno, no por uno y se escuchan. Here we go. Yes, David. Tell me. Only me. Ah. Yes. Vamos a cambiar. Es que hay unos en la sesión principal que no se han venido, no se han unido todavía. Lo vamos a cambiar con otro grupo. Permita. Vamos a cambiarlo con Salvador, número 2. Aquí vamos. Ok.
But in Molino. It's correct. Colonial Molino. Nice. Okay, Gilbert, tell me about your family. Okay. Perdón la tos, pero estoy un poco enfermo. Okay, thank you so much for sharing about your family. I know some of you were very active on the chat and I made some changes at the very last minute, but I want you to please share with me maybe one or two volunteers from your ideas, or you want to share something that caught your attention from your partners that you didn't know about them. So anybody who wants to share? ¿Alguien que quiera compartir eso de usted o de su compañero? Algo que le llamó la Me, atención. I want Carla, to share thank you. About my family. Okay, my family is big, and I will speak about my children. And my children are Katie. She is 10 years old, and Lisa is 5 years old. They are funny. They love to go to the beach. When I go to the beach with them, they like to make a castle of the sun. And sometimes they like memories about the shelf. And other things, Katie loves to eat hamburgers and Liz loves to eat pizza. They like to learn new things and they love the animals. Thank you so much. Wow, you must be a proud mother, right? Thank you for sharing the story of your family. Anybody else, volunteers? Gustavo, Gustavo, and then Diana. Thank you so much. I can see some of you clapping. Good, good. Go, Gustavo. Okay, okay teacher. I'm talking about with my family. I compartir with my partner that my family is in very is pequeño, a little. Is my family is a little small. Because with I live with my wife and my father. My father name is Manuel de Jesus Martinez. He's have a 6'9" of gear. He's like the football soccer. It's same of to me. And my wife name is Marilyn. She has a study. Only that teacher. Nice. Thank you so much for sharing about your family. Hey, so whenever, I mean, I think playing soccer is really healthy. So I'm glad to hear your father play soccer. And he is 69 or 68? 69. My father's age is 68, so very similar. My father, I think he's turning 69 too.
And yeah, so playing sport keeps them very energetic. I wanted to say, Gustavo, that para decir compartir, we say shared, 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 shared. Exactly. Okay. And ese es el pasado, ¿verdad? Y luego para decirle edad, my father is. And, y luego decimos the age, y luego years old. No vamos a, no digamos my father has, my father have. Ahí lo mandé al chat. Eso es importante para la edad. Muy bien. Porque a veces creemos que decir have, porque en español decimos have y es tener, pero en este caso es el verbo to be para esa específica estructura o idea. Compartir la edad. Okay. Thank you so much. Okay, escuchamos a Jacqueline. Jacqueline, tell us about your family. When I was a child, you said to tell me that it looked like my dad. But now when I grew up, they asked me if I am my mom's sister because I look so much like her. And they think I am the younger sister because my brother is much taller than me. Is something. Okay. Then how old is your mother? How old is your mother? 45. 45. Because you said that you look like your mother's sister, and it's interesting. So when you were like little girl, you looked like your father, and then you grew up. Now you look like your mother. Interesting. You see how things can change. Well, guys, thank you so much. We are going to move on. And we have this conversation that you might have seen already on the chat, on the platform. And so today we're going to talk about family using present continuous. What is this? Do you know? Do you have any idea about present continuous? What is it? Can you give me any example of present continuous? Open your mic or send me your ideas on the chat, please. Es cuando se le agrega el, No problem. Cuando se le agrega el ING. Okay, give me an example, please. Deme un ejemplo con ING, considerando que, okay, tengo una idea en el chat. Let me see. I'm watching TV. Ajá, ¿cómo decimos? Sleeping. Okay. Other ideas? Ya mencionaron dos, tres. Eating. Dancing. Walking. Dancing. Working. I playing. Acordémonos, chicos, que le ponemos el cuando usamos el ing o el buying o el gerundio, como lo comentan, siempre va a llevar el verbo to be. Siempre, si no le ponemos, o sea que yo no puedo decir I buying, no puedo decir I watching or I playing, tengo que decir I am. Si es you, tiene que decir you are. Si es ella, tiene que decir she is. Siempre, ¿verdad? Siempre el verbo to be acompaña al ing. Eso es ley, eso es regla, eso debe ser así. Pero no se le puede olvidar y de repente solo digan I watching TV, I am watching TV, or she watching TV, no, she is watching TV. My mother watching TV, no, my mother is watching TV, because it's she, porque es ella. Entonces, esta es la conversación que aparece en el chat. Tenemos Rita y en Sue. Me gustaría que voluntariamente lo leyeran dos personas, two people. A ver, Franklin, thank you so much, Franklin. One more. Franklin and Ana Maria Hueso. Thank you so much. Go. Franklin, you start. Okay. Tell me about your brother and sisters. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He is a wildlife photographer. What interesting family. Can I meet them? Oh, no, my sister's away. She is not working in the United States this month. And your brother? He is traveling in the... No logro ver la última palabra. Amazon. 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 Traveling to Amazon.
in the Amazon. Thank you so much. Yeah, I'm sorry, not possible. All right, so tell me the present continuous on this conversation. Which are the sentences? Working. She's working. Working, okay. He's traveling. 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 ¿Será que interesting es considerado ing y el verbo el presente continuo? No. ¿Por qué interesting no si tiene ing? A ver, ¿por qué? No, es un verbo. No es un verbo. Y es un adjetivo, entonces. Excellent, that's correct. That is the answer. Because interesting is not a verb, it's an adjective. And the present continuous applies for verbs, gerunds, ¿verdad? So look, interesting. Interesante. Mother, she is not working. She's not working, yes. What else? Traveling. Traveling, he's traveling to the Amazon. Good. One more question. How do you pronounce, ¿cómo se pronuncia o cómo se dice fotógrafo? Photograph. Photograph es el, la foto, the photograph. Photograph. Y el, la profesión, ¿cómo la decimos? Es photographer. Photographer. Exactly. Lo que esa este palabra comentarle que le vamos a hacer fuerza de voz en la sílaba to. Photographer. 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 Aquí le vamos a hacer la fuerza de voz. Si solo fuera una foto, ahí sí podemos decir photograph. Photograph. Pero si es la profesión, esta T que lleva en medio de las dos O, le hacemos fuerza de voz. Photographer. 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 Muy bien. Ajá. Teacher, y no se puede pronunciar como photographer. No, porque si recuerdan, si una T está en medio de dos vocales, les he dicho yo, se pronuncia como R, pero si lleva fuerza de voz, no podríamos hacer eso. Porque siempre que una te lleve fuerza de voz, hay que pronunciarla como tal. Si es posible, explosiva. Photographer. Siempre que lleve fuerza de voz la T, no podemos hacer ese sonido lazy que es sonido de R. Ahí no se puede. Es en el mismo caso. Por ejemplo, no sé si ya les he mencionado eso, pero la T, a veces no se puede pronunciar, ¿verdad? Por ejemplo, si es esta palabra, creo que ya le he mencionado a ustedes, que es internet, podemos decir internet, y no hay ningún problema, internet. La T se puede omitir, fíjense. Por ejemplo, esta otra, internacional, international, o sea que puedo decir international, la T que está después de la N la puedo no decir. ¿Qué más? Está impresora, que son de los más comunes, printer, no, pues, o printer. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque la T cuando es con fuerza de voz o no podemos hacer sonido lazy, que son los que apenas lo decimos, en el caso de internet o el caso de photograph, ¿verdad? Cuando es photographer, ahí lleva fuerza de voz. Entonces, photographer tenemos que decirla. Al igual que cuando yo digo intelligent. Miren, intelligent. ¿Por qué acabo de mencionar esta palabra intelligent? Porque está teniendo una N antes de la T. Pero aquí no digo intelligent, ¿verdad? Como en la anterior, aquí debo decir intelligent. Porque va con fuerza de voz. En cambio, arriba yo puedo decir internet, international, printer, que son bien comunes, ¿verdad? Y pues sí suena bien. La otra, center, por ejemplo. Center. Entonces esa palabra sí puedo omitirla porque la T no lleva fuerza de voz. En cambio, intelligent sí tengo que decirla. Intelligent y es la misma spelling. Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque aquí photographer lleva fuerza de voz. Debo de pronunciarla, no puedo decir photographer. Suena raro. Lleva fuerza de voz, ¿ok? Bueno, entonces tengo 5 minutos más y me gustaría escuchar uno más. One more. Rita, y tenemos a Gustavo. One more, please. One more. Ok, Diana y Gustavo. Me parece. Gustavo, you start, please. Okay.
Tell me about your brother. Teacher, no se ve ahí donde escribió. El sister dice, ¿verdad? Tell me about your brother and sister, Shu. Diana? My sister works for the government. Oh, what does she do? Diana, no sé si tiene algún problema de conexión, Diana. Yes. Sorry. No problem. Okay. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? Oh no, my sister away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Okay. Okay, thank you so much, guys. Thank you, appreciate it, good. I like it. One observation here. ¿Quién sabe cómo pronunciamos esta palabra? Miren, chicos, this one. No tengo el puntito. Decimos Z o S, el sonido de esta. Decimos works o works. Works. S o Z. Works. ¿Quién se acuerda? S o Z aquí está. Works. S. Es una S, works, porque es un sonido de K final. No se olviden de eso, que en su momento, pues medio lo mencionamos. Salvador nos comentó. Y la otra es esta palabra. Miren, la decimos wildlife, como que se va para una selva a tomar fotos de los animales silvestres o salvajes. Ok, well, nuestra última actividad, guys, era esta, pero me gustaría mostrarles la siguiente, que es esta conversación. Para mañana la vamos a revisar. Y siempre va en la misma línea, ok, about your family, ok. Así que antes de finalizar con la clase, tenemos como quizás unos 3 minutos. Me gustaría preguntar si hay alguna, valga la redundancia, pregunta de ustedes para mí. En cuanto al tema, en cuanto a la plataforma, todo claro. Con lo de la biografía, entonces mañana lo haríamos. Sí, mañana me comparten, si pueden ustedes hacer alguna, miren, por ejemplo, a mí, en lo personal, si a mí me mandan a dar una clase donde sea, yo siento que haciendo una presentación, me siento hasta más tranquilo, más organizado. Si usted dice, tiene tiempo ahí, de repente unas 10 minutos, 20 minutos, investiga esa información y lo pega una PowerPoint y mañana nos presenta, sería ideal. Pero eso es optional, it's up to you. ¿Alguien más iba a preguntar? ¿Cuál es la tarea mañana, la otra? Ahorita solo la que ya estaba, Salvador, la que estaba, ¿verdad? De la del artista, los que no lo han hecho. About family. No, eso no, eso solo read it, solo lean, ahí está, ahí le mostré, esa mañana la vamos a retomar, ahí está en la plataforma, la pueden escuchar, la conversación. Lo que sí es importantísimo recalcar es que esta semana terminamos todo, ¿verdad? Así que a ir avanzando, no van a dejar todo pareja para el jueves o viernes, que se van a estresar, hacerlo todo de un solo y lo van a hacer por salir del compromiso, mejor desde ya, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces para mí es un placer, it was a pleasure today. Teacher,
Ruth. Fíjese que yo hice la biografía, pero la hice como la hizo mi compañero que lo dijo. Así fue que lo hice. Yo en Word la hice también. En Word. Sería ideal si usted la puede hacer para mañana en una, porque ha tenido tiempo, una presentación, ¿verdad? Pero si no, lo que tenga lo comparte mañana, pero no se queden con esas ideas, chicos. Okay. Bueno, ¿alguien más iba a compartir algo o preguntar? Well, guys, then it's a pleasure for me. Have a nice night and see you tomorrow. Okay, bye-bye. Bye-bye. Okay, see you. ¿Y ahora qué?